están despidiendo aquí en esta sala velatoria de Ensenada desde la noche de ayer a Jorge Gómez, este taxista de 52 años, al que el viernes pasado, cerca de las primeras horas de la mañana, se decretó su muerte cerebral. Su familia donó sus órganos a Alin Cucay y eso puso en funcionamiento un cambio fundamental en lo que tiene que ver con el imputado por la muerte de Gómez. Estamos hablando del karateca González. ¿Por qué decimos esto? Porque mientras este hombre moría en Cañuelas, González recuperaba la libertad por un tecnicismo. Según nos habían explicado ya antes de que se diera esta situación, le habían presentado una exhibición de prisión ante el fiscal la rechazó, el juez de primera instancia rechazó también eso, pero tenía que resolver la Cámara y por una cuestión técnica y por la calificación del delito que se imputaba podía permanecer en libertad hasta que la Cámara resolviera justamente este tecnicismo. Lo que ocurrió es que tras conocerse la muerte, el fiscal lo volvió a citar porque cambiaba la imputación, ya no de una tentativa de homicidio, sino a un homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, y a partir de allí entonces cambió la situación judicial y este hombre quedó detenido, el joven de 27 años quedó detenido y desde ese momento está en la DDI de La Plata a la espera de que se resuelva su situación judicial, que es por demás complicada. Que se haga justicia, que se haga justicia, que esto no quede, que no quede así esto. Ayer fue Jorge y mañana puede ser cualquiera de cualquier compañero más. Porque acá la familia, colegas y todo el que lo conoce a Jorge, lo único que pedimos es justicia. Acá no pedimos nada ilógico. Pedimos que esta persona pague por lo que hizo. Nada más pedimos. ¿Cómo caen ustedes la estrategia de la defensa que habla de que hubo una discusión previa, que hubo algo que pasó antes del incidente? No, acá no hubo nada. Acá no hubo nada porque volvamos como hay videos, el video se hizo viral en todo el mundo y si ustedes lo miran y se cansan de verlo al video, en ningún momento Jorge se defendió, en ningún momento hubo una discusión de por medio. Esta persona bajó y directamente le pegó la golpiza que ustedes vieron en el video. Acá no queramos tapar. Sabemos que esta persona económicamente está muy bien, tienen 5 abogados, pero no querramos tapar algo que no es. Que sea, te vuelvo a reiterar, que sea justicia como se tiene que hacer. Esperemos que no sea otro caso más este. Porque hoy fue un colega de nosotros, un compañero, y mañana puede ser cualquiera. ¿Qué sería que sea justicia para ustedes? ¿Hasta dónde debería llegar la justicia? La justicia tendría que llegar a que le den lo que le tengan que dar. Le tienen que dar perpetua, que cumplan, que le den perpetua. Y la golpiza, vos fijate, este muchacho, o sea, dio golpes certeros, dio, porque este muchacho practicaba artes marciales o lo que practicara. Él se bajó y cuando se bajó sabía lo que iba a hacer. ¿Tuvo la intención de matarlo? En el video está todo. O sea, vos fijate que si vos te pones a pensar, Jorge tiene 18 golpes en lo que es en la cara, en su rostro, y 2 patadas en el cráneo. O sea, yo creo que una persona no puede pegar de la magnitud que le pegó a esta, perdonando la palabra, muchacho, lo mató como un perro.